sale. ¡Uy! ¡Casi! 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 ¡Casi me salía! ¡Uy! ¡Casi, güey! ¡Casi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi, casi, casi! De YouTube, aquí su amigo Mario Omega 2002 con un nuevo video. ¿Y de qué se va a tratar este video? Pues vean que estamos en Undertale. Sí, estamos nuevamente en Undertale, ya después del episodio 3 que ya había grabado bastante en eso de los puzzles de Papyrus. Vale. ¡Uy! Vale, vale, tengo que ir por acá, por aquí y ¡pam! Una O, que parece como el de los Juegos Olímpicos. Una O. Y... ah, cierto. Ahora por... por acá y por acá. Y la cagué otra vez. Aquí, 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 acá, 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 acá. ¡No! 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 ¡Y no! ¡Me quedé encerrado! ¡No! Amigo mío, madre mía, Willy, compañero. Así, así. Espera, espera, así. Así. Pam, pam, pam. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Sí! Volví en donde nos quedamos en el episodio anterior, donde guardé la última vez, donde nos encontramos este perrito tan kawaii. ¡Ah! Y este que no sé quién es, vale, vamos, se ve como un viejito y dice: ese perro se considera un artista, pero nunca sabe qué crear. Seguramente no ayuda que su cerebro sea del tamaño de una croqueta. Oye, tampoco seas tan grosero, cabrón. No seas grosero. Nos quedamos aquí y aquí, después de esto, avancé y me atoré bastante en esto. Sí, sí, me acuerdo de este puzzle que fue difícil, la de verdad fue muy difícil. Así que vamos a resolverlo, ya que ya me acuerdo cómo se resolvía. Tengo que hacerle así. ¡Uop! Y así. Y así. Y así. Ya que donde están las X te detienes, ya que eso es hielo y el hielo te hace resbalarte. Pam, 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 pam. Y... soy todo un pro, ¿eh? Soy todo un pro en este juego, la DVD. Vale, ahora ve caminando por acá, este, ya te iba a decir Sans, ahora ve caminando por aquí, Papyrus, este, Frisk, Frisk. Vale, ahora vamos por aquí, no sé qué hay aquí, es un montículo de nieve, y esto es un montículo de nieve, esto, sin embargo, es un montículo de nieve, sorprendentemente es un montículo de nieve. Hay 30 de oro en este, ¿qué es esto? No me digan, yo sé que esto es un montículo de nieve. Yo sé que... ¿What the fuck? Vale. Vale, es un perrito. Un perrito bastante kawaii. Uy, qué mono. Uy. Ok. ¿Qué es esto? Es el Crater Dog, que es un perro con cuerpo de Hulk. Vale. Vale, no quiero pelear con él porque sí se ve muy... así que le vamos a dar a perdonar. Vale, what the fuck, what the fuck. Uy, uy, uy. Uy, no me quieres perdonar, cabrón. No me quiere perdonar. No me quiere perdonar el perrito. Vale, actuar. Vamos a darle en acariciar. En acariciar. Está muy lejos para acariciarlo. Reciclarás el aire, vale. No puedo acariciarlo, necesito que me perdone. No quiero ser un maldito asesino. Vale, vamos a actuar y ahora vamos a darle en llamar, vale. No sé qué vaya a pasar. Llamas a Crater Dog. Salta hacia ti, salpicando baba por toda tu cara. Uy, qué mono. Uy, uy. ¿Y esto qué? Vale, necesito perdonarlo. Busca afecto, vale. Jugar, ahora tengo que darle. No, lo estás haciendo emocionado para jugar. Pero necesita afecto, ¿no? Es lo que... uy. Afecto es lo que quiere el cabrón. Vale, ignorar, llamar, acariciar.
¡Ay, qué mono! Es tan cómodo que se duerme. Se durmió. Vale, está muy emocionado. Ahora creo que sí ya le puedo dar a... ¡Uy, pero muévete! Ahora sí ya le puedo dar a perdonar. Dime que sí, por favor. Aún no puedo. Me cago en todo. Me cago en todo. Vale, vamos a darle en un... Vale, en un palo. Sí, 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 corre hacia él. Así que tiene que ir. Por favor, dime que ya le puedo dar a perdonar. Vale, le pude dar a perdonar. No tuve que matarlo, ya que me cayó muy bien. Aunque sea un perrote grandote, me cayó bien. Ay, mira, qué cosita. Qué cosa. Vale, o sea, se metió. Vale, vamos a seguirlo. Vamos a ver qué hay. Vale, un puente, un puente. Un puentecito muy bonito, que está muy larguito, como mi pe... ¡Humano! Sí, él es Papyrus, ¿vale? Este es tu último reto y el más peligroso. Contempla el desafío del terror mortal. ¡Ah, cabrón! Cuando diga la palabra se activará. Disparos de cañón, pinchos y cuchillas. Todo se moverá violentamente arriba y abajo. Solo quedará la menor posibilidad de victoria. ¿Estás listo? Sí. Como dije en el anterior episodio, me gusta hacer las voces de los personajes, pero no me importa. ¿Estás listo? Porque estoy a punto de hacerlo. Y bien, ¿a qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo que a qué espero? Voy a activarlo ya. Vale, pues, a mí eso no me parece que esté muy activado. Bueno, este desafío parece quizá demasiado fácil para vencer al humano con él. Si no podemos usar este, soy un esqueleto con principios. Mis puzzles son muy justos y mis trampas están expertamente consignadas. Pero este método es muy directo, no tiene clase. A paseo que se va. Me cuesta hacer la voz de Papyrus. Menos mal. Vale. ¿Qué estás mirando? Ha sido otra victoria decisiva para Papyrus. Esta fue la batalla más rara que he tenido, ¿vale? Así que vamos a hablar con Sans. No sé qué va a hacer mi hermano ahora. Si fuera tú, me aseguraría de entender los ataques azules. Sí, él ya me había explicado en el anterior episodio que los ataques azules que me hace... No tengo que hacer nada. Es como si fuera una de stop de estos de autos. Así que cuando me ataque, pues no tengo que hacer nada. Tenemos que buscar a Papyrus, creo. O no sé. No sé quién sea ese tal Grillin o algo así. Su nombre ya no me acuerdo muy bien. No sé si sea el jefe de esta aldea o algo así. Así que, uy, mira, ahí está el cubo que aventaba ese. What the fuck, se está empezando a nublar. Se está empezando a nublar, esto no es bueno. Holy shit. What the fuck. Oh, creo que ya voy a pelear con él. Humano, permíteme hablarte de unos sentimientos complejos. Sentimientos como la alegría de encontrar otro amante de la paz, la admiración de las habilidades de otro para resolver puzzles, el deseo de que una persona guay y lista crea que tú eres guay. Esos sentimientos deben de ser lo que tú estás sintiendo ahora mismo. Apenas puedo imaginar qué debe ser sentirse de esa manera. Después de todo, yo soy muy genial. La verdad sí, Papyrus es muy kawaii y muy HD, la verdad. Nunca me pregunto lo que se siente al tener muchos amigos, ¿vale? Te compadezco, humano solitario. No te preocupes, ya no estarás solo nunca más. Yo, el gran Papyrus, seré tu... ¿tú qué? ¿Qué serás, Papyrus? No, no, esto está mal. No puedo ser tu amigo. Eres un humano. Debo capturarte. Entonces, podré cumplir mi sueño de toda la vida. Poderoso, popular, prestigioso. Por favor, no seas como Vegeta. No seas un... Un lujurioso ni... Orgulloso, por favor, no, eso está mal. Ese es Papyrus, el nuevo miembro de la Guardia Real. Papyrus bloquea el camino, vale. No quiero pelear contigo, tú me caes bien, así que te voy a dar perdonar. Así que no lucharás, ¿eh? Entonces, a ver si puedes con mi legendario ataque azul. Vale, no hagas nada. Vale, está funcionando, está funcionando, está funcionando. Para pa 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 pa. Vale. ¡No! ¡Ah, no! ¡Espera! No, ahora sí ya. Vale. ¡Ahora eres azul! ¡Ese es mi ataque!
Tranquilo. Oda eres azul. Perdona. Observa. Vale, ya he jugado muchos niveles de Geometry Dash sobre Undertale, así que esto me está funcionando. Eso de comer y jugar niveles de Undertale. Perdonar. ¿Cuán alto puedes saltar? Vale. Papyrus, tú me caes bien. ¡Uy! 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 ¡No, espérate! Papyrus hace vibrar sus huesos, ¿vale? No quiero pelear, Papyrus. Tú me caes súper bien, la DVD. A ver, vamos a darle a actuar, Papyrus. Vamos a darle a coquetear. No sé qué vaya a pasar. Papyrus está muy ocupado luchando para devolverte el coqueteo. Mantén arriba para saltar más alto, caray. ¡Uy! 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 Papyrus hace vibrar sus huesos, vale, vale. Ahora perdonar, perdonar, en serio. Si no me hagas el ataque especial, ¿cuál ataque? ¡Uy! Vale, vale, he jugado muchos niveles de Geometry Dash sobre Undertale y creo que me está funcionando bastante, pero bastante bien. Huele a huesos, vale, objeto. Ventaje. Sil de araña, te bebe la sil de araña. Tus peces se han rellenado, vale, para que no pierda de vida. O sea, Papyrus, no me mates. Casi puedo saborear mi futura popularidad. No, Papyrus, no seas así de orgulloso, carajo. Vale, el azul no le hagas nada. ¡No! ¡Uy! Papyrus hace vibrar su hueso. Perdonar, por favor. Papyrus, perdóname. No quiero matarte. Papyrus, líder de la Guardia Real. No, tú no eres... ¡Uy! 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 ¡Ay! ¿Cómo quieres que salte eso? ¡Perdonar! Papyrus, incomparable espagueto. No sé qué... ¡Uy! ¡Uy! Por eso jugué el nivel de Megalovania de Under... ¡De Geometridad! ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder! Vale, Papyrus... vale, vale, vale. Objeto... Vendaje. Te replica la tirita. Aún está algo pegajosa. Recuperado 10 de FPS. Vale. Vale, vale. Vamos bien, vamos bien. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Pero es que! Papyrus. A ver, vamos a darle a luchar en uno. Así. Nada más a uno. A ver. El rey robará el seto con la forma de mi sonrisa. Vale. Vamos a darle piedad, perdonar. Mi hermano, bueno, él no cambiará mucho. Uy, 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 uy. Objeto. El palo, no sé qué pase con el palo. Lanzas el palo, Papyrus te lo devuelve en su boca. ¡Ah, Papyrus! Tendré muchos animadores. No me... somos amigos, Papyrus. Papyrus. ¡Papyrus! ¡Oh! Vale, no... A ver, objeto. Trozo de nieve. Te has comido el trozo de muñeco de nieve. Tu pez se ha rereñado. Vale, vale, vale. ¿Cómo sabré que la gente me quiere, verdad? Con el cariño que les das, joder. No, no seas lujurioso ni da... ¡Uy! 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 ¡Oh, joder! ¡Que...! ¡Ay! Vale. Perdonar. ¡Perdóname, Papyrus! Alguien como tú es poco común, vale, sí, lo sé, soy un humano. Tú me quieres, yo sé que tú me quieres, uy. Yo sé que tú me quieres matar y eso. A ver, vamos a darle a luchar, no más a uno y ya. A ver si así me perdona, no creo que te dejen marchar. Ah, no, que al azul no tengo que hacer nada. Uy, 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 uy. Vale, vale, a ver, piedad, perdonar. Papyrus, a ver. ¿Yo qué te dice? ¿Nomás por ser humano me quieres matar? ¿En serio? Cuando te capture y te envíe. Vale. Actuar, Papyrus. Descripción. Papyrus. Le deja decir. ¿Qué más da? Ríndete. No me voy a rendir, Papyrus. Tú me caes bien. Uy. No, me voy a morir, joder. Objeto, un guante burr, te has equipado el guante duro, vale, 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 vale. No sé si eso vaya a funcionar o no. Ataque especial. Vale. Pero si no hice nada. Vale. Vale. Uf. ¿Me puedes perdonar, Papyrus? Sí, muy pronto usaré mi ataque especial. ¿Cuál ataque especial, Papyrus? ¡Oh, me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ah!
No quería mucho hasta que se use. Eso dice siempre, pero ni siquiera lo estás usando. Uy. Vale, perdonar. Es tu última oportunidad de mi ataque especial. Vale, eso es, dices, pero no has hecho tu ataque especial. Lo cual dudo que vaya. Uy. Contempla mi ataque especial. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué diantres? Eso es mi ataque especial. Oye, perro estúpido, ¿me oyes? Para de mordisquear ese hueso. Oye, ¿qué estás haciendo? Vuelve aquí con mi ataque especial. Ok. Oh, bueno, solo me queda usar el ataque normal igual de guay. Perdona. No, que me va a matar, güey. No, me va a matar. Uy. Me va a matar. Me va a matar, güey. Me va a matar. ¡Oh! Me va a matar, güey. Me va a matar. Eres muy débil. Te he podido capturar con facilidad. Ahora te enviaré a la zona de captura. O como Sans lo llama, nuestro garaje. Ahora estás en la caseta del perro. What the fuck? What the fuck? Oh. Eso sí, la canción está muy kawaii, ¿eh? Vamos a darle en coquetear. Vamos a coquetearle. Ay, por favor, papito, no sé por qué me quieres secuestrar. Eres como... No me secuestre como Marina Joyce. No me secuestre como Marina Joyce. Nel, carnal. Nel. Vale, recordó un chiste por lo que vi. Vale, un juguete. Te has equipado el cuchillo de juguete. No me hagas usar mi ataque especial. Tu ataque especial es de un perro que está ahí mordiendo un hueso. En serio, Papyrus, en serio. Papyrus, considera sus opciones. Vale, ahora vamos a en actuar en... descripción. Vale, le gusta decir... Vale, ya. Casi puedo saborear mi futura popularidad. No, no seas así, de lujurioso, cabrón. Cabrón, no seas así. Uy, así quédate en el azul. Oh, ya me la sé esa, Papyrus. Vale, ahora vamos a atacarlo así, normal. Para que vea que también somos rudos, el cabrón. Líder de la Guardia Real, sí, claro. Uy. Uy. Perdonar, por favor. ¿Me puedes perdonar, Papyrus? ¿Me puede perdonar? ¿Me puede perdonar? Uy, no sé cómo le hice. Vale. No me dejas otra opción que pegarte, ¿eh? No sé quién sea ese y no estaré orgulloso de ti porque me estás matando a tu mejor amigo o amiga o lo que sea, Frisk, ya que no sé si es una es un hombre o mujer. ¡Salta, cabrón! ¡Salta! Wonder Boot, vale. Te has equipado el Wonder Duro, vale. El rey adorará un cetro con la forma de sonrisa. Sí, claro, lo que digas. Lo que digas, uy. 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 Perdonar. Mi hermano, bueno, él no cambiará mucho. Uy. Uy. Joder, que me va a matar. Que me va a matar el cabrón. A ver, le voy a dar. Espera, ¿qué? Tendré muchos admiradores, pero. Vale. 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 Vale, ¡ay! Que me pegué. Ya tengo 10. Perdonar, te puedo perdonar. ¿Cómo sabré que la gente me quiere, verdad? Pues con cariño, con cariño. Con cariño, con cariño. Con cariño vas a, te, la gente te va a querer, carajo. ¿Eh? Con cariño. ¡Uy! ¡Ay! Me va a matar, joder. Me va a matar, por favor. No me... A ver, Papyrus. ¡Insultar! Está muy ocupado luchando para aceptar tu insulto. Está bien, está bien, está bien. Yo sé que eres, tú no eres malo, pero... ¡Uy! ¡Ah! Vale, piedad, perdonar, por favor, perdóname. ¡No, en el azul no tenías que hacer nada! Vale. Me queda uno de 40, ¿eh? O sea, a ver, objeto, un palo, un palo. Lanza el palo, Papyrus te devuelve en su boca. Cuando te capture y te envíe... Tú no me vas a enviar a ninguna parte. Uy, uy. Bueno, a lo mejor has sido muy listo para escapar antes. Pero esta vez he mejorado las con no sé qué. No solo estarás atrapado, sino que ni siquiera podrás irte.
Vale, vamos a darle en descripción. Sí, 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 es que yo no quiero que Papyrus me mate, o sea, yo no quiero que Papyrus se vuelva malo gracias a mí. Debe dejar el orgullo a un lado y... ¡Ay! ¡Oh! ¡Mi voz ya ni me funciona, carajo! ¡Ah! Vale, vamos a darle un chat. ¡Pulsa Z! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenía que pulsar Z! ¡Tenía que pulsar Z, joder! Vale, vale, ya sé, ya sé, ya sé. Creo que ya tengo el secreto para poder hacer que Papyrus me perdone... Z. Vale, vale. Tengo que bajar un poco de vida y así darle a perdonar después. Vale, vale. Y pam, Z. Vale, vale, vale. Creo que vamos bien, vamos bien. Tengo que... Voy a... Lo que tengo pensado hacer, aunque no sé si estoy en lo correcto. ¡Uy! Lo que estoy pensando hacer es hacerle un poco de daño y bajarlo a la mitad. Y después darle a perdonar. Vale, creo que vamos bien, vamos bien. ¡Uy! Vale, vamos bien. Porque Princess me dijo que no tengo que matar a Papyrus. Si no, Sans se iba a enojar conmigo. Y yo no quiero que Sans se enoje conmigo. Así que, mejor voy a bajarle tantito de vida. Y sí, ya no tengo voz. Gracias a ser la voz de Papyrus. Vale. Voy a bajarle un poco de vida. Y a lo mejor le doy a perdonar. Y me perdona. A lo mejor, yo digo, nada más. Uy. Vale. Vamos a darle a luchar y... Vale. Voy a bajarle tantito de vida y a ver si ahora sí me perdona, cabrón. Y me perdona el cabrón porque yo no quiero matarlo. Yo no quiero matarlo, él me cae bien, la verdad. Y ya se me fue la voz. Objeto, un juguete. Sí, me he equipado con el cocheo de juguete. No creo que te dejen marchar. No, el azul no hace... Es el que no hace nada. Así. ¡Ah! ¡Mi voz! ¡Ah! ¡No, pero sí! Creo que vamos super bien, ahora vamos a perdonar. ¿Qué más da? ¡Ríndete! ¡No me voy a rendir, cabrón! Sí, muy pronto usaré mi ataque especial, pues úsalo ya, si eres el muy, ¿eh? Úsalo ya, no hay problema conmigo, en serio, piedad, perdona. No queda mucho hasta que use mi ataque... Vale, vale. Vale, vale. ¡No, joder! Me queda 5, a ver. Actuar, Papyrus, coquetear. Está muy ocupado para luchar para devolver. Esta es mi última oportunidad antes de que llegues al ataque especial, vale. Vale, vamos a darle un último golpecito al cabrón. Para que aprenda, para que aprenda. Contempla mi ataque especial. ¡Otra vez el perro! ¡Sabía que iba a ser otra vez el perro! Sabía. ¿Qué diantres? ¡Eso es mi ataque especial! ¡Oye! ¡Perro estúpido! ¿Me oyes? ¡Para memories! ¿Qué hace ese hueso? ¡Oye! ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¡Pa, pa, pa, pa! Bueno, pa, pa. Vale, ahora vamos a darle a perdonar. Ahí va. Vale, ahí va su ataque especial según pa, 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 que está muy fácil, muy fácil. Uy. No sé cómo lo esquivé, pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No. ¡Oh! ¡Ay, mira un huesito! ¡Oh, qué mono! Ok, ya no sé qué hacer ahora. ¿Qué pasa, Papyrus? Bueno, está claro, no puedes derrotarme. Sí, te veo temblando de miedo. Por tanto, yo, el gran Papyrus, elijo otorgarte clemencia. Te perdonaré, humano. ¡Por fin lo perdonamos! Vale, perdón. Ahora es tu oportunidad de aceptar mi piedad.
te está perdonando. Piedad. Sí, perdonar. Perdonar, me caes bien, papi. No quiero pelear contigo. ¡Oh! Por fin lo perdonamos. Aplausos, aplausos, la verdad. Aplausos, sí, gracias. Muchas gracias. La verdad. No. Ni siquiera puedo tener a alguien tan débil como tú. Undyne va a estar muy decepcionada conmigo. Nunca me uniré a la Guardia Real y mi cantidad de amigos se quedará estancada. No te preocupes, papito, yo estoy aquí. ¿Qué deberías decir? ¿Seamos amigos o vaya pringado? La verdad, papiros, no se merece eso de que esté muy solitario y no tenga amigos. Así que vamos a darle a seamos amigos. ¿En serio? ¿Quieres que seamos amigos? Bueno, supongo que puedo hacer una concesión por ti. Vaya, tengo amigos. ¿Quién diría que todo lo que necesitaba hacer era darles puzzles y terribles y luego luchar? Me has enseñado mucho, mano. Por ello, te otorgo permiso para pasar por aquí y te daré direcciones hacia la superficie. Continúa adelante hasta llegar al fin de la caverna. Y cuando llegues a la capital, cruza la barrera. Es el sello mágico que nos mantiene atrapados ahí. Cualquiera puede entrar, pero nadie puede salir. Excepto alguien con un alma poderosa, como tú. ¡Ay, qué mono! Por eso el rey quiere adquirir un humano. Quiere abrir la barrera con poder de alma. Y los monstruos podremos volver a ser suficiente. Oh, casi se me olvida decirte. Para llegar a la salida deberás pasar por el castillo del rey. El rey de todos los monstruos. Él es... bueno... es un gran buenazo. Todo el mundo ama a ese tío. Ya no me sale la voz de papiros. Estoy seguro de que si lo dices... Disculpe, señor Dremur. ¿Puedo irme a casa? Te guiará hasta la barrera de él mismo. En fin, ya basta de hablar. Estaré en casa sin un amigo guay. No dudes en venir a pasar un rato. ¡Y mira cómo se va! ¡Uy, uy, qué mono! ¡Qué mono! Hacer la voz de papiros es muy difícil, ya me quedé sin voz. Vale, no sé si puedo pasar por aquí, vale, sí. ¡Uf! ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Oh, esa canción me excita, como ya había dicho. Vale, vale, voy a guardar. Esta Sans, tan suculento y tan rico. El sonido de agua fluyendo te llena de determinación. Salvar, bueno. Bueno, creo que ya... creo que lo voy a dejar hasta aquí porque mi voz ya no aguanta. Y creo que... ya, aquí lo voy a dejar. Y creo que fue un gameplay muy, muy HD. ¡Ay, mi voz no aguanta! Bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Ya saben, comenten, suscríbanse, denle me gusta el video, compártanlo por Facebook y Twitter y en Hotmail si se puede. Perdón por hablar muy rápido, es que ya se me fue la voz. Gracias por hacer la voz de papiros, que creo, en mi opinión, me sale bien, la DVD me sale bien. Espero que les haya gustado y denle like para más Undertale, ya que este juego me fascina. Es uno de los mejores juegos que he jugado. Bueno, hay muchos juegos buenos que he jugado, pero este juego me encanta. O sea, es un buen juego, la verdad Princess tenía razón, tenía que jugar este juego. Y qué bien que ella me lo recomendó. O sea, sí, o sea, ya me encanta y ya quiero llegar al final y saber qué es lo que pasa al final. O sea, ya me está gustando mucho esta serie, mucho este juego. Está tan suculento, ¿verdad, papiros? ¡Claro que sí! Este juego es tan suculento porque salgo yo, el gran papiros. Bueno, sí, ya, papito, sí, lo sé, sales tú, así que eso, y también tu hermano Sans, que es tan kawaii, pero bueno, ya, me callo. Así que bueno, esto ha sido todo, y nos vemos para la otra. ¡Chao! No, en serio, creo que sí se me fue la cosa. ¡Chao!